Hola, hoy te hablaré de un remedio poderoso para nuestra salud, a esperanza. ¿Vos se lembra del dictado popular, a esperanza es la última que morre? Porque quien tiene esperanza, tiene confianza. Y quien confía, tiene fe. Y quien tiene fe, tiene Dios. Y quien tiene Él, tiene todo. El doctor Gerald G. Cooney, de la Universidad de Duke, los Estados Unidos. Él es un cientista que ven pesquisando la relación entre espiritualidad y la salud. Él dice que las personas que confían, que tienen esperanza, son personas que dedican tiempo a orar y a meditar en la palabra de Dios. Son fieles activos, frecuentan los cultos de la iglesia, se envuelven en actividades en bien social para el prójimo, incluyendo a sus familiares. Pesquisas muestran que el envolvimiento religioso reduce la tensión del estrés psicológico. Por ejemplo, ella disminuye la inflamación y la tasa de encurtamiento de los telómeros en las células. Los telómeros son un reloj biológico para la célula. Ellos se encurtan a cada división celular y cuando se van, las células infelizmente mueren y ocurre la degeneración del órgano. Eso explica por qué una persona que tiene fe y esperanza vive en una media de 7 a 15 años a más. La esperanza es la principal emoción en relación al futuro. Esa cualidad, junto con el optimismo y los buenos relacionamientos, constituye la mejor prevención contra las enfermedades mentales. La esperanza nos da resistencia al choque. Cuando llega la crisis, ya sea física, mental, moral, social, su organismo estará mejor preparado para salir vencedor en frente de la crisis. Vamos a ver lo que la Biblia dice en el Salmo 146, verso 5. Bienaventurado aquel que tiene a Dios de Jacob por su auxilio, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. ¡Qué maravilla! Jacob un día salió fugiendo de casa, sin llevar casi nada. Perdió familia, paz, lar y todo eso. Dejó todo. Mas Dios teve un encuentro con él pelo camino y falou así: Jacob, no tenga miedo. Yo voy a te cuidar, voy a te abençoar, voy a te alimentar y voy a te hacer un día voltar a casa de sus pais y de seu irmão para reconciliar esa relación que está ahora resquebrajada. Sabe, Dios fez de ese hombre una bendición, porque él fue abençoado de una manera extraordinaria. Teve una familia abençoada y recursos financieros y él curó las feridas, restableció su lar y finalmente de él nació el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, la esperanza es el bálsamo de la vida y el gozo de la existencia. Ella reanima nuestro espíritu cuando afrontamos provações e tristeza. Como explica o psicólogo Viktor Frankl, quase todos os sobreviventes dos campos de concentração nazista se salvaram porque mantiveram a esperança da libertação até o fim. Porque não aceitaram que esse seria o fim de seus dias e mantiveram a esperança de que um dia seriam libertados desse inferno. Nuestro grande libertador también garanta que você será libertado de esa crisis. Por eso, mi amigo, mi amiga, adelante con esperanza.